Bueno, yo creo que esto es un trabajo de todos nosotros. Gracias también a ustedes por hacer esta cobertura, gracias a las autoridades externas, a los mismos funcionarios, empleados de municipios que nos han dado la mano. Esto es una familia, yo creo que si nosotros nos unimos todo va a salir bien. Y ustedes se han dado cuenta, ve que esto, sin prácticamente un centavo, hemos tenido socios estratégicos, gente que nos ha apoyado, y gracias también al alcalde Miguel Prúa, porque de verdad, si no hubiera sido por el aval de él, no hubiéramos hecho lo que hemos hecho. Vamos a tener los días domingo y el día lunes, vamos a tener eventos también de carnaval. Hemos hablado con Washington Delgado, señor, muy comedidamente, pues nos ha prestado todo el aparataje. Nosotros de igual manera le hemos dado el permiso correspondiente para que en la noche él pueda hacer un baile. Esto nos va dando forma de que sí se puede trabajar con la empresa privada. Bueno, y vuelvo a repetir, esto es por la apertura del señor alcalde, el trabajo también del vicealcalde, los mismos concejales. Bueno, yo como director de turismo, pues bueno, el aparataje, andar golpeando puertas y todo, pero si no hubiera sido con el aval de ellos y más que todo la credibilidad, no hubiéramos llegado a obtener el éxito que hemos logrado. Yo creo que no es éxito de Pedro Falconi, esto es éxito de todos nosotros, ustedes, todos los compañeros del municipio, todos, porque todo el mundo ha apoyado, todo el mundo ha colaborado, las personas que me han apoyado, unos me han apoyado con Cometa, otros me han apoyado con Regalo, otros, hay empresas que me han apoyado con algunas cosas, supongamos a Toscana, mi gratitud a Toscana, a Hiller, al mismo Pilsener que está poniendo un grupo musical. Yo creo que, vuelvo a repetir, la Calle Cebada, mire, todo. Sí, me los he sacado, bueno, y la Cometa, mire, que son cosas bonitas que a los niños pues se han divertido. Yo creo que esto lo debemos mejorar año a año.